Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a la Talos 1, bienvenidos a Intro Game Over. Muchas gracias, no, muchísimas, porque hayáis decidido pasaros un día más por aquí. Y nada, por aquí lo habíamos dejado... Sí, después de haber desbloqueado lo de la taquilla esta. Bloquear taquilla. Ah, vale, se referirá a esto entonces. ¿No? ¿Puede ser? Ah, me refiero a la taquilla, a toda la caseta esta, no sé. Bueno, que al lío, que si os acordáis o si no os acordáis, hacemos aquí un mini resumen. Estamos haciendo esto. Accede al taller del doctor Calvino en hardware. Pues eso, vamos. Pero vamos, con calma. Hay mucho que ver. Vámonos. A ver qué tenemos por aquí. Bueno, para empezar... Para empezar, mucho ruido y cosas que coger. Hola. Y esto ahora mismo no podemos entrar. ¿Me ves? No me ves. Vale, tiene buena pinta hardware, la verdad. Rapiñemos. ¿Qué pasa? Ah, vale, claro. Claro, claro, no lo había pensado. Detector de metales. Un neuromod. Neuromod que se viene conmigo. ¿En serio no te vas a callar, tío? Venga, ¿dónde estás, enano? No sé yo si hardware aguantará mi ritmo de... De ir con calma, ¿eh? Ven aquí. A ver este hombre. Digo que no sé si la estructura de hardware aguantará eso. Mi ritmillo de ir todo tranquilo por el mundo mundial. Vale, aquí es donde parece que hacían las presentaciones, ¿no? Rollo de demostraciones y demás. Mierda. Claro, el ruido... La linterna no lo sé, pero el ruido... El ruido sí parece que les atrae. Vale, vale, vale. ¿Dónde estáis? Vale, con calma, no pasa nada. Oye, por ahí... No puedo subir, ¿verdad? Vale, no he dicho nada, sí puedo. La pregunta es, mira, para encontrar un... Uy, socorro. Para encontrar el cadáver de Gregory Kepner con un neuromod, ¿eh? Pues siento mucho tu muerte, amigo Gregory, pero muchas gracias, muy amable. Y creo que tengo dos. Tengo dos que podemos gastar en... En nada. En nada, quizá. A ver, entras en un estado de concentración de combate durante... No, durante no. Que dura 10 segundos, en el que el tiempo se ralentiza a tu alrededor y las acciones cuestan un 50%. No suena mal. Los enemigos tardan más en detectarte cuando avanzas sigilosamente. Hombre. Ataque sigiloso. Causan 200 enemigos si no se han percatado de tu presencia. Conociéndome, me molaría jugar con esta. Voy a poner esta, pero... Algo me dice que voy a ser más de esta. Pero bueno, venga, vamos a darle a esta. Vale, vámonos.
Vamos a ir en plan sigilo, ya que lo tenemos mejorado. Tarjeta de acceso, entrada de empleados. Ah, vale, vale, vale. Y bourbon. Y eso es otro bourbon. Vale, alguien se nos quería... Ah, son Larsen, claro. Del email que habíamos leído, ¿no? De vamos a hacer una fiesta en no sé dónde, pa, pa, pa. Únete y eso. Bueno, pues al final... No llegaron a usar. ¿Elevar asiento del cine? Ah, vale. Ah, Dios, para mirar cosas, para ver que si hay algo debajo. Comer. Beber. Borracho, tío. Es que lo del borracho no me mola un pelo. Debería empezar a hacer como en su día en los... En los... Fallout. Dar por... Vendido todo el alcohol. O sea, deshacerme de todo el alcohol siempre. Reciclarlo, o quitarlo del inventario, lo que sea, para que no me moleste. ¿Esto qué va a hacer? ¿Quitarle la fuerza a esto? Ah, vale, no. Pensaba que le iba a quitar el campo de fuerza a esto. No, no. Es este panel de acceso. Tía, suena... Suena regulín, sí. Haciendo ruido parece que nadie se mosquea, ¿no? Ah, bueno, claro, no me acordaba. Que tú apagas las llamas. Claro, claro, no me acordaba de esto. No lo usé en urgencias porque soy idiota, claro. Cargador, una granada de pulso electromagnético, parece. ¿O qué? La carga de pulso electromagnético emite una gran descarga de energía electromagnética. Resulta muy eficaz contra robots, torretas y otras entidades basadas en la electricidad. Se puede lanzar o fijar en objetivos inmóviles mediante el botón 1. Y otra llavecita. Vale, quiero una cosa. Que tengo algún grandullón por ahí. Quiero... Vale, esto directamente ya está colocado... Vale. Vale, vale, nada. Quería mirar a ver si estaría colocado en... En el... ¿Esto puedo hacer algo con ello? Dividir. ¿Qué pasa si lo divido? Reducir, confirmar. Ah, dividir en el número... Vale, te refieres a dividirlo en el número de unidades, ¿no? De cosas. Vale, vale, no... Nada, no, 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 no. Eso no quiero hacerlo. Tengo que probar a reciclarlo, el alcohol. Lo voy a ir guardando, pero tengo que probar a reciclarlo. ¿Y tú que me das un repuesto? Pues venga. Desmontando. Desmontando. Y por ahora estamos. Sí, por ahora estamos. ¿Hay un grandullón aquí? ¿Detrás o qué? Hay más repuestos. ¿Puedo subirme? ¿Puedo abrir esto? ¿Romperlo? O... No parece, ¿no? Que aquí haya ninguna salida más. Vale. Espera, ¿puedo? ¿Puedo crearme yo mi propia escalera aquí? O algo, quiero decir, para intentar subir aquí, exacto. Vale, no tengo ni idea de dónde estoy. Pero me sirve, vale. Vamos a hacer algo de ruido. Gran parte de la tecnología de la estación comienza aquí. Equipo de laboratorio, peticiones de repuestos especiales, prototipos.
Deberíamos poder arreglar tu terminal de espejo en el taller del doctor Calvino. Ok. Vale, esto supongo que a mano derecha es la entrada por la que no pude entrar. Vale, vale, claro, es por donde vimos al grandullón. Wow. Vale, ya tenemos abierto todo. Perfecto. ¡Wow! Joder, qué rápido eres. Dios, la música, tío, que me pone mega nervioso. No lo hemos matado, ¿verdad? Vale, no sé. Solo le pude pegar un fogonazo, pero muerto no está. A lo mejor le hemos hecho huir sin más. ¿Qué tenemos? Electrónica práctica. Extracto del prefacio de electrónica práctica. Mediante una serie de experimentos prácticos, este manual le presentará... Esto creo que ya lo leímos en su día. Debería haber alguna manera de saber qué cosas has leído y qué cosas no. Creo. Vale, ahí tenemos un montón de gente, así que igual vamos a ir por aquí abajo. Fuego, que hay que acostumbrarse a recordar que se puede apagar. Vale, son como... No sé si... rollo ascensores o rollo para empezar a flotar. Acaba de... Algo está muy mal. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Empalmes eléctricos. El arco eléctrico de un empalme eléctrico te ha alcanzado. Y bien, y de lleno. El glue detiene temporalmente los arcos eléctricos para que puedas usar reparación 2, que no tengo, o para que sortees el peligro. Las cajas de registro estropeadas también dañarán a los enemigos. Vale, vale. No tengo reparación 2, así que por ahora vamos a tal. Joder, vaya fogonazo. Mira cómo estoy de vida, chaval. Vaya fogonazo. Vale, eso. Esto me lo tomo. Y esto también. Y otra más. Venga. Realmente aquí no hay nada más que para entrar aquí. Vale, bueno, por ahora voy a mirar esto, si es que funciona. Escenario de demostraciones, vale, estamos al otro lado de donde fuimos antes. Té verde para mí. Sí, te oigo, pero no sé dónde estás. Joder, un neuromoz y un montón de materiales. Bien, bien, bien. Claro, se fabrica su propia escalera. Qué bueno. ¿Estás aquí debajo? Bueno, ahora bajaré, espérate. ¿Un cañón glue o coger munición? Lo cojo y lo... Por ahora prefiero, creo, coger y desmontar, tío. Un transcribe. Doctor Thorstein, ¿dónde estás? En mecánica. Solo estaba... He oído una explosión. Olvídalo. Coge lo que puedas y ve a mi despacho. Estamos evacuando. ¿Qué? ¿Qué debo? Neuromods y materiales exóticos. Date prisa, nos vemos en mi despacho. Sí, señor. Y trae un cañón glue. Claro.
intentaba huir con lo que pudiera, ¿no? Pues te salió regular, amigo. Repuestos, pistola con silenciador, la cojo y la desmonto. Vale, me parece un sitio como otro cualquiera para hacer un poquito de bricomanía. Vale. Desmontar, fuera. Desmontar, fuera. Tenemos un neuromod que creo que no me sirve de nada. ¿Verdad? Con uno solo... Con uno solo... No, ¿verdad? No hay nada así... Porque esto era... Bueno... bueno, venga, ¿por qué no? Cualquier mejora, oye, es bienvenida. Me vale. Vale, vamos a ver qué hay aquí abajo. Se me acaba la linterna. Vale. Cliff Lawrence. Amigo Cliff, colega, campeón. Vale, el primer viaje sí que le ha hecho mucho daño, ¿eh? El primer fogonazo le ha hecho mucho daño, sí señor. Material orgánico. A ver. Reciclar. Todo a reciclar. Algo que se me olvide probar. Ah, el alcohol. Quiero meterlo. Transferir. Transferir. Té verde. Cerveza. Para allá. Vale. Fuera. Dale caña. Disco duro quemado. Venga, todo para mí. Vale, pues por aquí. Una ballesta. Nada, voy a desmontar. Vale, voy a desmontar la... Esto para allá. Resultado de desmontaje y materiales 0,75 de no sé qué. No, prefiero... Vale. Me darás nada, ¿no? Un cubito. Bueno, mira, tres cubitos. Me valen. Vale. Joder, me dejo cosas por todas partes. Vale, esta zona a vista, vámonos. Tengo que acordarme de eso, ¿eh? De que con la espuma esta, si la lanzo bien, puedo hacer escaleras y tal. Vale, esta zona a vista. Aquí tenemos donde tenemos que ir. Ahí enfrente. Supongo que esto marcará los relés. Ah, no, cabina de energía. Vamos a mirar... Vamos a mirar esa zona. ¿Y esto qué es? Ah, lo de pozos gravitacionales, ¿no? Para subir. A ver, ¿cómo funciona esto? Vale, uno para subir, otro para bajar. Ok. Otro transcribe. Miyu Okabe. Todo el día. Espera, voy a mirar. No. Uf.
poco tarde, me temo. ¿Qué ha sido eso? Dios mío, creo que acabamos de perder dos laboratorios. ¿Qué? Tengo que irme. Una explosión, supongo, sí. ¿Qué pasa si entro? No pasa nada, ¿no? ¿O qué? Me hace daño de algún tipo. Vale, me pega un empujón. Vale, aquí había, es verdad, sí, aquí era donde había enemigos. No, no, entonces primero quiero mirar lo de balística. O sea, esto de aquí. Vale, un kit médico. Vamos a echar un vistazo por aquí, va. Laboratorio químico. ¡Wow! Joder, vale, ya sabemos lo que explotó. Lo que vimos explotar cuando llegamos. Laboratorio de balística. Carga de reciclaje. Amy Smith, ¿qué tienes? Tiene una tarjeta. La tarjeta de balística. Vale. Pues entremos. Balística debería haber. Vale, veo pequeñajos ahí dentro. Debería haber armas o algo aquí, ¿no? Esto que lo podría reparar o algo, si quisiera. Ni idea. Ah, vale. Era por mirar a ver si había algo detrás de esa esquina. Está abierto por detrás, ¿verdad o no? Quiero... Ah, vale, que necesito un esfuerzo para... Vale. ¿Qué tenemos aquí? Materiales y una nota. Para Lily, nuevo código es 1977, de la caja fuerte de balística. Gracias. Por detrás. Ah, no, también está cerrado. Vale. Dios, dejar de explotar cosas. A ver qué hay en las cajas fuertes, porque... ¡Wow! Un buen montón de materiales. Perfecto. Porque tenemos aquella caja pendiente mítica, ya sabéis. No sé si termino de entender que si reciclas eso te da esos materiales. Supongo que es la idea, ¿no? De lo que quiere decir el cartelillo. Tabla periódica. Vale, vamos a ver el ordenador que nos cuenta. Material desconocido. De Amy Smith para Lily. Estaba probando la carga recicladora y ha sucedido algo raro. Coloqué la materia prima normal en la cámara e hice estallar la carga. Mezclado con el resultado había algo que no había visto nunca, una sustancia de aspecto casi orgánico y color morado. ¿Puede haber contaminado algo la materia prima? No tengo muy claro cómo debo actuar, así que por ahora he colocado el material no identificado en la caja fuerte. Ah, vale, es lo que tenemos nosotros. Lo que acabamos de coger, digo. Me han informado de que necesitas un diseño de fabricación de carga recicladora actualizado. Resulta que tengo uno de sobra en mi camarote. Recuérdamelo antes de que antes del próximo turno y te lo llevaré. Thorstein. Supongo que a ese par de pequeñajos, hasta que ellos rompan eso, yo no puedo hacerles nada, ¿verdad? Ah, bueno, igual desde este ordenador puedo. Otra nota.
Fecha del incidente, 21 de octubre del 34. Empleado, Lily Morris. Descripción: la carga recicladora estalló y alcanzó mi pie. El material orgánico que antes formaba parte de mí está limpiamente compactado en esta esfera que ves. Ten cuidado. Pues ya la acabo de coger. Estupendo. Sí, aquí más que balística es tratando un poco con todos los distintos materiales y haciendo pruebas e inventando cosas como la carga recicladora y esas cosas. A ver, ¿qué tenemos aquí? Cámara de balística, residuos, cámara sellada, recicladora o carga de PM de contenedor de granadas. Abrir cámara, liberar carga recicladora. Y boom. Y los transforma en materiales, vale. Claro, lo que hice yo, lo que pasa es que no sabía que lo iba a hacer. Como me cargué al primer enemigo, aquel que vi con fuego, fue así, fue lanzarlo de eso y no me di cuenta de que me lo transformó en materiales. Pensaba que aparecería muerto por algún lado, pero no, claro. Pensaba que solo transformaban en materiales a las cosas, los trastos que hubiera alrededor, no a los enemigos. A los enemigos también lo hacen, ok. Vale, pues oído cocina. Vale, por ahora vamos bastante bien armados de cosas, la verdad. Vale, balística... ¿Visto? Vale, puedo meterme por ahí. Supongo que aquí el rayo no me alcanzará, espero. Importante. Registra las veces que entran en la cámara de mantenimiento a través del panel de acceso. Fuga en la tubería, arreglado. Parpadeo de luz inexplicable, no se ha podido encontrar la fuente. Red energética correcta. Dispositivo eléctrico inestable junto a la puerta de mecánica. Se ha usado un adhesivo local como solución provisional. Aviso, en caso de emergencia, dirigirse a la cámara de mantenimiento a través del pequeño panel de acceso que hay debajo para cortar el suministro local de energía. Avisarme inmediatamente. A lo mejor desde aquí puedo cortar la energía que da potencia a este relé. Apagar. Tiene pinta, ¿no? De que exacto. Entonces, al apagar, esto debería de dejar de chisporrotear. Bueno, aparte de haberse cargado la energía de todo. Vale. Bueno, pero al menos esto no me molesta. Operador ingeniero. Vale, parece que hay operadores de todos tipos. Por cierto, viendo de nuevo el vídeo de lo de la clave de la caja fuerte y demás, de mí mismo, claro, sí que tenía un operador a su lado. Un operador como estos, quiero decir. El esqueleto, vamos, de un operador. Esto necesita reparación 2, que va a ser que no. Y esto... no se puede abrir. Necesitas vigor 3 para abrir por la fuerza esto. ¿Puedes? ¿En serio? Vale, pensaba que esto me dejaría entrar. No lo hace. Los ascensores no serían necesarios para si quiero subir. Pero bueno, vamos a ver. Ah, bueno, claro, lo que no funciona tampoco son las puertas. Pero bueno, lo hemos visto todo excepto donde quiero ir, creo. Ah, vale, está cerrado. Pensaba que estaría abierto. Es probable que Calvino tenga una tarjeta de acceso. Podrás localizarle o lo que quede de él gracias a la lista de seguridad. Vale, nada, no, entonces espérate. Voy a devolver la energía porque pensaba que era para poder entrar ahí. Pero no es el caso, así que... vamos a ver. Echemos un vistazo. ¿Qué tenemos por aquí? Lorenzo Calvino. Fuera. Espérate. Chatarra. ¿Entro ya? No. Claro, aquí por ejemplo, sin vigor 1, no podrías entrar directamente, ¿no?
Bueno, dijo que en la lista de seguridad, a lo mejor. No sé si esto nos llevará a eso o no. Vale, sé que estás por aquí. No, quería ver si se despertaban o tal, pero no. O sea, sí, se movían y eso, pero no. Quiero probar. A ver qué pasa si disparo con silenciador. ¿Cómo reaccionan, quiero decir? Luego ya nos daremos un paseo para, como siempre, para cotillear. No me convence. No me convences. Va a explotar. Quieto ahí. Vale. Bueno, así debería haber miméticos por aquí, ¿no? Creo. Nada, la pistola realmente... no me mola. Por ahora no me convence. Prefiero más congelar y darle con la... Darles con la esta, con la llave inglesa, que otra cosa. Puedo subir arriba. Otra salida de... Uf, aquí hay mucho camino, ¿eh? Bueno, ya que lo he visto, vamos a intentar... No sé si voy a ser capaz. Vale. Esto en principio me lleva donde quiero, ¿puede ser? Esto puede que me lleve hasta donde... Hasta donde el despacho de Calvino, ¿eh? Si consigo entrar, claro. Hola. Vale. Vale, estás aquí y no sé dónde. Se me escaparon. Muchas cajitas en el suelo, ¿eh? ¿En serio? Ninguna es... ¿Dónde leches están, tío? Vale. Vale, pensaba que al darles... Cogerían la forma de ellos. Pero no. Quiero decir que al congelarlos pensé que se vería en el... En la espuma esta la forma de ellos, pero no, no, no. Vale, vale. Vale. Vale, bien. Camino equivocado. Vale, entramos en la clínica. No es... No es exactamente donde yo quería, pero vale, nos sirve. Diario de fabricación de kit médico. Bueno, ya lo teníamos, ¿no? ¿O qué? ¿O hay distintos...? O hay distintos tipos de kit y esas cosas, no sé. Venga, dale caña. Vamos a tener un operador por aquí danzando, me parece correcto. Cúrame, colega. Vale. Una cosa que quiero mirar. No tengo... No.
Quiere que se recupere pronto. Como si nada, rellene un cuestionario sobre su experiencia para poder... Vale, sin más, la parte de arriba. Vamos a echar un vistazo por aquí, ¿eh? Aquí hemos llegado. No me había parado a mirar la estatua, por cierto. La última frontera es... Ah, mira, las palabras de nuestro padre, ¿no? La última frontera es la mente humana y nosotros somos sus pioneros. Vale, aquí el fuego que nosotros apagamos. Se ha abierto una brecha en ese lado del laboratorio. Sí. Vacío total, sin gravedad. Hay una esclusa exterior en mecánica que podrías utilizar para llegar hasta él. Vale. Primero tendrás que mejorar tu traje con un sistema de propulsión. Oh, Dios, que vamos a salir a... Cómo mola, ¿no? Sistema de propulsión, gravedad cero. Encuentra el diseño de fabricación del sistema. Vale, vale, vale. Que vamos a salir afuera a hacer ahí... Gravedad cero, mola. Vale, me queda por mirar solo aquella parte. ¿Qué hay ahí? Repuestos. Esta parte que... Teóricamente hay... Bueno, y sin teóricamente hay enemigos... Vamos, venga. Vale. Lo que os decía, ¿no? Yo soy más de combate al final que de sigilo, por mucho que me quiera engañar a mí mismo. Vale. Ok. Vale, esto, recargado, no... Vale, pues vamos a echar un vistazo a esta sala y luego supongo que terminaremos yendo a mecánica para mirar a ver lo de la brecha. Aunque no sé el... Aunque no sé lo del traje. Gravedad cero. Diseño de fabricación en hardware. Ah, vale, es allí, es en mecánica también. Vale, vale, vale. Bueno, pues vamos a echar un vistazo a esta sala a ver qué hay. Han hecho un muñeco de nieve, ¿en serio? Con la espuma de esto. Hola, soy el señor Gluey McGluface. En fin. Vale, quiero romperlo para coger todo lo que tiene encima. Nota. Haz que un operador ingeniero se coma esto cuando la memorices. Contraseña del terminal de trabajo del grupo. Que será casualmente esto que tengo aquí. Perfecto. Nunca he probado a hackear y podríamos, ¿eh? Vosotros ganáis. Grupo de pruebas a pequeña escala. A quien quiera que dotara de brazos al señor Gluey McGluface, es decir, al primer turno, me inclino ante vosotros. Al principio pensé que no se podía mejorar lo del gorro de la anguila de gelatina. Me habéis demostrado lo contrario. Vuestra triunfal creación de unas manos con guantes de béisbol no tiene parangón. Atentamente, el indigno segundo turno. Bueno, al menos parece que no se lo pasaba mal aquí tampoco. Si necesitáis suministros, solo quería recordaros que si necesitáis suministros de mecánica, el código del almacén de suministros es... Si cogéis algo, decídmelo. Vale. Pruebas del glue. Prueba de adherencia del espécimen glue. Preparación del espécimen de prueba, las dimensiones deben optimizarse, aplicamos, esparcimos, transferimos... ¿Tuvieron éxito? Sí, la verdad es que a mí me está funcionando bastante, así que... Yo estoy contento con el glue. Reparar. Hackear, necesita hacker 2 y reparar, reparar 2. Para la torreta, Dios. Vale, vale, tranquilidad, ¿eh? No sé si me he cargado algo por de la que tiraba ahí esto. Hostia, este iba cargado, ¿no? Ah, bueno, este era el grandullón, claro. Caramelos. Ah.
¿Serio? ¿Tenían una ruleta para ver qué comían o qué narices? Vale. Vale, vale, vale. Material criogénico. Email. A ver. Tadeusz York. Mantente vigilante. No dejes de controlar a Franklin. Invierte demasiado tiempo en proyectos personales y diversiones varias. Todos somos humanos, puedo entenderlo. Pero me preocupa que pudiese intentar usar el sistema de propulsión para acceder a zonas no autorizadas, el que vamos a usar nosotros. ¿Has perdido esto? Hola, soy Gus, desde el cargadero. Durante mi turno he descubierto algo curioso en un contenedor de salida. Creo que es un diseño de fabricación de una torreta autónoma. Estaba metido en un montón de pilas de condensador viejas con destino a la instalación Piceas. Puede tratarse de un accidente, pero no lo tengo claro. Uno de los oficiales lo puso en la caja fuerte, vale, en el puesto de seguridad de soporte vital. Para recuperarlo solo hay que hablar con ellos. Vale, caja fuerte de soporte vital. ¿Es la caja fuerte original nuestra? ¿La otra que vimos? Solo vimos dos. Solo hemos visto dos. Una la abrimos y la otra sabemos la contraseña, pero todavía no hemos ido, creo. Estás al mando. De Jorgen para Tadeusz. El doctor Calvino no se siente lo bastante bien como para presentar la tecnología más reciente del espejo a nuestros visitantes, así que no estaré disponible en los laboratorios durante bastante tiempo. He dejado todo funcionando mientras estoy fuera, pero por si acaso te envío el código de mi despacho. Vale, este es el código que necesito, ¿verdad? Para entrar en el despacho de él, creo. Vale, ¿qué me quedaba por ver? Por aquí. Vale, voy a quitar. Creo que he cogido una llave. Exacto. Fuera. Por lo demás, bien. Echemos un vistazo a ver qué hay aquí. Esto abajo. Uno, cinco, siete, ocho. Vale, bueno, voy a mirar los dos lados, pero. Despacho de George. Vale, echemos un vistazo. ¡Guau! Hola, director. Vale. Ese es el director del laboratorio. Era. Más allá de las estrellas, una historia no oficial de Transtar. Vale, y hemos conseguido también otra tarjeta llave de él. El ascensor espacial lo conozco. ¿Qué coño? No debería haber hecho eso, ¿eh? No debería haber gastado un escopetazo con este, pero bueno. A ver. Este no sé si lo he leído. Más allá de las estrellas. Este descubrimiento, apodado Teoría del Campo de Reyes, demostró ser el punto de partida para una serie de milagros científicos que Transtar comenzó a producir en serie menos de un año después. Se pueden tomar como ejemplo los ahora ubicuos operadores, vale, también son nuestros, son invento nuestro, de nuestra empresa, vamos, que aprovechan el efecto de levitación localizado que se deriva de los desarrollos gravitacionales de la teoría. Ciertamente, desde las interacciones de campo que desmontan la materia en las entrañas de las recicladoras hasta la gravedad artificial que hace que las botas no se despeguen del mármol italiano del vestíbulo de la Talos 1, no se puede negar el impacto de la teoría del Dr. Reyes. Vale. Bueno, el amigo aquí, Jorgen Thornstein, pues eso. Parece que era un fan, pero le acabamos de reventar la cabeza. Gajes del oficio de sobrevivir, supongo. Caja negra en progreso. Completado el cañón de glue.
Lo demás todo en progreso. Sistema de propulsión. Está en pruebas de calibración. Vale. Cogemos esto. Un dibujo de su hijo, hija, supongo, ¿no? Su familia, sí. Pues detalles como estos, tío, molan mucho. A ver, ¿qué tiene? Mi nuevo replicador. Doctor Thorstein, de Dayo. Quería escribirle personalmente y darle las gracias por el nuevo replicador. Conozco a varias personas que están en lista de espera para conseguir uno de ellos, y fue una agradable sorpresa encontrarme uno en mi despacho esta mañana. Es por esta sensación de gratitud que me resulta extraño volver a molestarle. No obstante, si pudiera prescindir de uno de sus ingenieros durante un breve periodo de tiempo, sería maravilloso si pudiera pasarse por aquí para explicarme qué es lo que hace exactamente este aparato. Replicar. No tengo ni idea para qué, pero... Cliff Lawrence a Jorgen. Quería eliminar una solicitud de Morgan, de nuevo. Hoy Morgan ha bajado a hardware y se ha quedado ahí, como si no supiera dónde ir. Cuando me ofrecí a ayudarle, me pidió más piezas de operador. Le pregunté si las últimas que le enviamos no eran suficientes y me miró como si no supiera nada. Sin ánimo de ofender, Morgan ha pedido suficientes como para reparar 5 veces cualquier operador de la estación. Y tenemos otros que precisan labores de mantenimiento. Los problemas de... de los neuromods. Hablando de los cuales, tenemos un par. Tenemos un par que me van a servir para nada, ¿verdad? Duplica la duración de la bonificación plena forma y la salud que se obtiene al consumir alimentos. No me convence nada excepto esto. Sí que lo voy a usar. Entras en un estado de concentración de combate que dura 10 segundos en el que el tiempo se ralentiza a tu alrededor y las acciones suena interesante. Así que démosle caña. Viendo que voy a estar más combatiendo que en... Concentración mejora tus capacidades en general. Cuando está activa, el tiempo se ralentiza a tu alrededor y las acciones cuestan menos aguante. En niveles más elevados, también aumentará el daño del combate. Puedes equipar concentración de combate desde la rueda de favoritos. ¿What? O sea, es algo... Ah, vale, es una habilidad que tengo que usar yo. Ah, amigo, vale. Claro, ahora tengo la barra de puntos de PSI. Vale, vale, vale. Vale. Y esto... Vale, tiene que ser desde aquí. Bueno, no me convence mucho tener que entrar en la rueda para activarlo, pero ok. Bueno, para situaciones así un poco críticas, pues lo puedo tirar de ello. Vale, veo la caja fuerte. Lo que no sé si para esta teníamos clave o no. ¿Esto qué es, tío? Ni idea. Una nota. Si se te olvida, el código es ES y XE. Ah, vale. Estonio y Seni. Vamos, son dos de la tabla periódica, ¿no? Debería ir a mirar. ES y XE. ES y XE. Ah, mira, hay una aquí. Qué oportuno. Hace mucho que no la veo. Ese estaba por aquí, 54. Y es Senio, ¿o qué? O Xenon, ¿no? Xenon, creo. Y ese... No, Estonio era o es... No me acuerdo. No me acuerdo, lo siento, hace mucho ya de esto. No me acuerdo ni dónde estabas. Pensaba que estabas por el medio, pero veo que me equivoco. ES. 99-54. No consigo verlo. 99-54. Por ello. 99-54, he dicho. He dicho bien, sí. Vale, inyección, sí. Balas y carga. Perfecto. Vale, entramos por aquí y esto da... ¿A dónde da esto? Vestíbulo de Talos... Vale, bueno, echemos un vistazo por aquí. Me quedan cosas que ver. Todo mecánica, por ejemplo. Ah, vale, claro. Vale, 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 vale. Ya sé dónde estoy. Al principio de nuevo. Ok. Ah,
Quieto. ¡Buah! Vale. Me cazó, ¿eh? Me cazó bien cazado, chaval. Aviso, integridad. Cargar... Iba a decir, ¿hay manera de sobrevivir a eso? No creo. Última partida guardada. A ver, los operadores ingenieros pueden restablecer la integridad de tu uniforme. Pero un corrupto por los tifón intentará destruiros a ti y a tu traje. Última partida guardada. Guardada anterior. Última partida guardada, claro. A saber. Oh, oh, vale. Vale, vale. Mi error aquí ha sido no pensar en guardar cada 2x3. Porque claro, ¿cuándo guarda esto, gente? A ver. Claro, mirar dónde guardó. Antes de la caja fuerte. Bueno, no es mucho. No es mucho, pero tengo que estar al loro de andar guardando yo... bien. O sea, con un F5, quiero decir. 99, 54 era... No, quiero... Hola. Vale. No es mucho. No tengo mucho de lo que quejarme. Pero bueno, debería también... Voy con 50... ¿Iba con 51 de vida? ¿En serio? Soy como muy valiente yo, ¿no? Vale. Jolín, tengo un montón de repuestos, ¿eh? A ver. Perdón, gente, un momento. Teléfono. Vale, estamos. Perdón, gente, por el cortecito. Llamada de teléfono. Venga, vamos a intentar cargarnos a este, que supongo que estará ahí otra vez. Oye, ¿y aquí no hay nada? Ahora que estoy aquí moviéndome por estos lugares. Pues sí, sí que hay, sí. Porque por aquí no nos habíamos metido, creo, ¿no? Vale. Arriba. Vale, tengo una llave que desmontar. Lo que voy a tener es un montón de reparación de... ¡Ay, espera! El traje, tío. Iba a decir, tengo un montón de repuestos. Sí, sí. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Cómo lo ves? Usar. Vale, 89. Pilas de rayos Q. Un grupo de pilas energéticas empleadas para alimentar el prototipo del arma de rayos Q. Que no la tenemos todavía, vale, es munición. Ok. Pues al lío, a ver. Fuera linterna, esto listo. Escopeta lista. Vamos a ver. A ver, ¿dónde estás, grandullón? ¿Estás donde estabas antes? Hombre, también podríamos hacer una cosa. Probar a... Vale. Bueno, quería probar... Mirar a ver si a lo mejor probaba lo de la concentración, pero... Como habéis visto, no lo he hecho. Vale, esto lo habíamos visto todo en su día. Pues nada, volvamos. Volvamos hasta mecánica, ¿no? En principio es la idea. Que pite esto. Porque ahí no tenía nada que hacer. Sí, nada. No. Perdón. Abrir. Uy, espérate. Rollo energía, que iba directo a ello. Vale, esto es por si quiero bajar a lo de abajo. Vale, vamos a echar un vistazo. Vale, ya me metí por ahí arriba, o sea que queda inspeccionar todo esto, que tiene que haber droides y miméticos y de todo. Diagnóstico. Lista. Protocolos de reparación y seguimiento. Archivos no encontrados. Referencia borrada. Vale. Te oigo y no sé dónde estás, ¿eh? Pero creo que hay alguno por aquí. Todo reparación 2, todo reparación 2 o reparación 3 incluso. Te veo.
creo. Vale. Es que iba a decir, se puede transformar en... Me estaba haciendo dudar. ¿Se puede transformar en una, en un bidón de estos explosivos? Pues sí, sí, sí que puede. Vale, es que lo veo ahí tan en medio que no sabía. Reparación, nada, hace falta reparaciones. Puerta lunar, fallo en la puerta. Reparación 3, casi nada. Es la sombra del que está flotando. No sé dónde. El almacén. Aquí sí que tengo el código, ¿verdad? Puede ser que me lo dieran antes. Peligro de radiación. Vale, por ahora entonces no voy a entrar. ¿El almacén puedo? Sí. 9774. ¿Dónde vas, hombre? Vale, ahora miraré a ver si me curo. Neuromod 2, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Por arriba parece que se puede salir. ¿Puede ser? A ver. Uy. Vale. Supongo que se puede entrar por aquí si no tienes la contraseña, ¿no? Vale, a ver. Algo para curarme, gracias. Siempre le doy a la E en vez de a la G aquí, tío. Por eso nunca acierto a la primera. Vale, tengo 4 neuromods que ahora miraremos para que los podemos usar. Vida más o menos bien. A ver, tengo 4 que me sirven para... Podemos mejorar el hackeo. Necropsias para recoger más cosas de los cadáveres. De los enemigos, vamos. Reparación 2. Armero. Permite el uso de kits de mejora de armas para mejorar las armas de seguridad más allá del nivel de modificación 1. Más peso. Rendimiento del reciclaje, el 25%. Creo que me voy a quedar... Creo que me voy a quedar con reparar. Daño de las armas de seguridad. La salud. Me voy a quedar con reparar o con hacker. Me voy a quedar con reparar, creo. Sí, me voy a quedar con reparar por ahora. Vale. No recuerdo ahora mismo nada que necesitara reparación 2, pero vale. Me voy a tirar aquí, creo, a lo loco. Voy a guardar, porque voy a hacer una locura. Quiero mirar a ver qué pasa si me tiro aquí, que muero instantáneamente. He cogido un diseño de no sé qué y no sé si me he dejado algo más. ¿Pasa algo si...? Vale, supongo que simplemente les estoy que se ve, o sea, estoy haciendo que salga más radiación aún. Creo que no hay nada más que pillar ahí. Principio creo que no. Bueno, no tengo ni idea cómo puedo quitarme lo de la radiación, ¿eh? No creo que se vaya solo. Así que probablemente no ha sido la mejor idea del mundo hacer esto, pero vale. Quiero mirar estado. A ver, ralentizada la regeneración de salud, disminución más rápida del aguante, impide estar en plena forma, tambaleo, usa medicamentos antirradiación o visita a un operador médico. Vale, estupendo. Y no tengo de eso, ¿verdad? Bueno, igual iba a decir con... Contará... Sí, lo diré. Esto como... ¿Eso? No, no tiene pinta, ¿no?
Preparación de trajes. Dale caña. Dale caña. Pero va a ser que no, ¿no? O sea, voy a ir con radiación todo el rato por la gracia. Vale, y no sé el diseño que he cogido ni sé lo que es, porque soy así de listo. Claro, y el aguante se acaba como si nada. Vale, estupendo. Al menos esto se ve algo bonito. Se ve algo más o menos bonito. No como antes, que no se veía nada de nada. Estupendo. Pues de aquí a... Bueno, puedo ir a la clínica ahora que lo pienso. Por ahí, por arriba. Ah, por cierto, ¿tú qué dispensas? Operador ingeniero. Espera, tú puedes reparar. A lo mejor él puede reparar aquello. Porque tú, claro, él lo que nos hace es repararnos nuestro traje. Pero no sé si es capaz de reparar, por ejemplo, lo que exigía reparación 3. De todas maneras, como tengo que ir parando ya por hoy, debería ir a la clínica. Bueno, iré a la clínica fuera de juego y mañana empezaremos desde aquí. Voy a ver un segundo. Inspeccionando. La integridad de su traje es nominal. Vale, solo mira el traje, ok. Pues nada, gente, lo dejamos por aquí. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos.